Wow, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, para los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable y, por supuesto, los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo la posibilidad de comunicarnos. Ahí tienen los programas que hemos hecho gracias a Ogla Enencia, que he estado, la verdad que he tenido varios días fuera del programa, he estado haciendo un trabajo, digamos, que de forma no presencial, y eso es lo que ha meritado que Ogla me diera una mano, y yo siempre le agradezco eso. Gracias a ustedes, por supuesto, por la atención que prestan a este programa. Hoy tenemos mucho contenido, pero de modo particular quiero referirme a una entrevista que realizamos esta mañana en el programa El Día por Telesistema, que ustedes saben que elaboro, donde básicamente entrevistamos al presidente de la Cámara de Cuentas. El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, fue nuestro invitado esta mañana. De hecho, le he compartido la misma invitación a nuestro equipo aquí interno de esa imagen con la que estamos invitando a la gente a participar desde anoche, para que todos, el mundo supiera de esa posibilidad. Fue a las 7:30 de la mañana. Empezamos la entrevista, de hecho, a las 7:25, y la terminamos cuando faltaban 4 minutos para terminar el programa, a las 7:55. Es decir, que duramos más de 30 minutos y siento que no fue suficiente. Esa entrevista se hizo esta mañana en el programa El Día. Dada la naturaleza de la institución involucrada, la Cámara de Cuentas, esta es una entidad vital en la organización del Estado. Yo creo que lo que ha pasado, lo que nos dice el presidente de la Cámara de Cuentas que pasa, lo que hemos visto con las denuncias recientes que se formulan, lo que circula como rumores, amerita necesariamente que le prestemos atención. Yo no sé si después de hoy o en cuál será el momento en que la Cámara de Cuentas encuentre un punto de advenimiento, de sentarse entre una mesa. Yo creo que lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas durante este periodo para el cual fue escogida constituye, sin duda alguna, un tablazo en las esperanzas de este país, porque esa Cámara de Cuentas se escogió al calor de una idea de que se tuviese un instrumento distinto al que se tenía antes. Porque todavía el PETCA no ha decidido una operación de investigación que la denominó Caracol. Recuérdense que el PETCA allanó la sede de la Cámara de Cuentas, que eso no se había visto, allanó la sede de la Cámara de Cuentas. Ahí se llevaron documentos. La misma Procuradora General de la República dijo que en la Cámara de Cuentas anterior se maquillaban auditorías, y se puso muy en boga, muy, muy conocido el término maquillaje, que las auditorías eran lavadas, y nosotros pudimos tener acceso en el programa El Día hace ya más de un año a partes de informes que eran y dejaban muy mal parados a miembros de la Cámara de Cuentas, que son sujetos de un proceso de investigación que, con honrosas excepciones, probablemente todos sean enjuiciados. Ese proceso del PETCA no ha concluido, el PETCA tiene muchísimo trabajo, no ha concluido, y quizás este sea un escollo, pero la Cámara de Cuentas pasada, la misma Procuradora General, que casi no se refiere nunca a temas específicos de investigaciones, en una entrevista que nos concedió a Uchi Lora y a una servidora en el programa El Día, nos dijo que ahí se maquillaban, y habló del presidente en ese momento, dijo que lo sentía muchísimo porque era amiga o algo cercano, conocida de su padre, y que ella tenía como ese sentimiento de que definitivamente iba a ser encausado. Ha pasado ya más de un año, ese proceso no se ha agotado, pero revisamos la historia de la Cámara de Cuentas, y en este país se llegó a decir que la Cámara de Cuentas era de cuentos, Cámara de Cuentos, es decir, que ahí no se contaba y no se decía la verdad, que la Cámara de Cuentos era un instrumento de la corrupción estatal para proteger, para maquillar, para limpiar, para evadir las responsabilidades básicas que le atribuyen nuestras leyes y la Constitución de la República. Es una Cámara de Cuentas donde los miembros de ese organismo, en un momento determinado,
se fueron en pleito, tenían gente, parientes suyos, uno y otro nombrado en la Cámara de Cuentas, salieron una serie de acusaciones y cómo terminaron, yo recuerdo, yo estaba en la radio en la tarde, terminaron en un juicio político donde todos fueron destituidos, algunos de ellos conscientes de la posibilidad de destitución, renunciaron unas horas antes. Hemos tenido muy mala experiencia con la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Es un órgano que no se verifica, es un órgano donde la prensa no va, donde no hay periodistas, porque usted tiene, bueno, la Suprema Corte de Justicia, y hay periodistas mirando lo que pasa, vean mucho, vean poco, vean algo. Usted tiene la Procuraduría, bueno, ahí pasan. Usted tiene el Senado, los ayuntamientos, usted tiene obras públicas, pero la Cámara de Cuentas, ningún periodista va a nada, porque cuando suben una auditoría, usted la toma de la página y usted dice que la Cámara de Cuentas concluyó de tal forma. Entonces, esta Cámara de Cuentas, que ahí le estamos mirando sus integrantes en pantalla, fue escogido en un momento crucial. El momento actual es crucial, ¿por qué? Porque aquí hay históricamente un compromiso con la impunidad. El compromiso que había aquí, el lazo que se está rompiendo, el nudo, todo se armaba, se orquestaba para el imperio de la impunidad. Basta leer los expedientes del PEDCA. Y usted dice, ¿y dónde estaban los órganos de control del Estado? ¿Cómo es, por ejemplo, que un ciudadano hace operaciones y lleva dinero en camiones blindados desde un banco estatal y que se cuentan más de 1.500 millones en pocas horas contando? Eso es que te falta el control, no hay control de ningún género. Y cuando tú dices eso, entonces te pregunta, porque eso nada más es una señal independiente a la Cámara. Dice, ¿dónde han estado los órganos de control? La Cámara de Cuentas, así como ustedes bien, fue integrada, que fueron los nuevos, que ya no son tan nuevos, por Janel Andrés Ramírez, quien la preside, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino, Mario Fernández Burgos y Elsa Peña Peña. En un momento determinado, estas tres personas, estas cinco personas, parecían estar en desacuerdo y hubo como un reencuentro entre Elsa Peña Peña, Mario Fernández y Janel Andrés. Y entonces estaban como por el otro lado Elsa María Catano y Tomasina Tolentino. Y después ahora, lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Cuentas es que la Cámara de Cuentas se ha partido en dos. Que ya ahora hasta se han convocado plenos por un lado distinto, y de eso yo lo voy a decir y vamos a compartir algunas de sus declaraciones. Estamos hablando, señores, para que tengan una idea, de una crisis relevante, porque el problema es no solo que los órganos de control no hicieran su trabajo, el problema que pasó aquí es que algunos órganos de control lo tomaron, de ahí la investigación de la anterior Cámara de Cuentas. Usted se pregunta, ¿dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaban los órganos de control como la Cámara de Cuentas? ¿Dónde estaban los órganos que controlan el lavado de activos en República Dominicana? ¿Dónde estaba y qué se hizo en la superintendencia de bancos con las operaciones financieras millonarias? En los casos que usted pueda ver, usted coge cualquiera de esos expedientes que la dan los abogados de los imputados, porque cuando ellos reciben su medida de coerción, yo siempre estoy esperando en qué momento recibe la medida de coerción, porque siempre eso se riega. Después dicen que la dan los fiscales, pero la verdad es que cuando llega la medida de coerción, siempre tenemos acceso a la medida de coerción y es muy difícil taparlo, porque son demasiado gente. Entonces, ¿dónde han estado los órganos de control? Entonces, República Dominicana se puso en pie. O sea, los dominicanos y dominicanas dijeron, nosotros queremos que la corrupción no sea un elemento más. Y miren, habrá incluso gente, porque yo no creo que la corrupción pertenece a un partido. La corrupción no es que usted va a decir, ah, no, ese es un activo del PLD o ese es un activo de estos fulanos. No, la corrupción es un sistema, una modalidad, una forma de hacer las cosas que se ha vuelto en nuestro país una instancia cultural, está en la columna. Usted compra cinco tomates en la calle y el tomatero si puede, algunos no harán eso, pero si puede le mete por debajo dos tomates podridos. Usted va a un supermercado y le ponen una oferta de que le están vendiendo un queso maravilloso hoy a 3x1 y se lo pegan los tres y cuando usted llega a la casa todo el queso se vence ese día para que usted se lo coma todo junto. Usted tiene ese tipo de dificultades que si usted tiene que estar contando, vigilante, mirando a ver desde el vendutero hasta más arriba, mirando a ver, porque todo el mundo está tratando de ver cómo hace negocio, cómo engaña al otro, cuál es la
Entonces, esa vocación al fraude, al engaño, por eso nosotros celebramos cada vez que un dominicano se encuentra una cartera y la devuelve, cuando vemos esto de ciudadanos que son honestos, que son la mayoría, pero que son los que menos se pregonan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un sistema desde el ámbito estatal donde la gente concibe que el funcionario público que va a un cargo tiene derecho a hacer uso de los bienes, que el donante de las campañas políticas no está haciendo un gasto sino una inversión para multiplicarlo, porque entonces después va a tener favores, y eso hemos visto todos los problemas que se dan, por ejemplo, que se dieron con la BISOE. Ustedes ven los expedientes, ustedes dicen, bueno, aquí tenemos calamar, ya tenemos, tenemos el caso Pulpo, tenemos el mismo Caracol que apenas salió un poquito, o tenemos el caso Medusa, que van desde lo más trascendente, que son, por ejemplo, las investigaciones criminales sopladas, identificados, conculcados, los sistemas de comunicación interno de la Procuraduría, hasta la comida de los presos. Óyeme, que se robaban, que el pollo lo llevaban podrido a cárceles. Usted dice, ¿es un problema de Jean Alain? No, eso no era un problema de Jean Alain, es un problema de un sistema donde todo un mecanismo de operación se pone en marcha y hay gente que participa en eso. Porque cómo puede una gente joven, por ejemplo, decir, yo vendo carne a los presos y le llevo la carne podrida, o si un saco de arroz tiene 100 libras, le quito 20. Entonces, nosotros estamos hablando de un problema muy serio que requiere que las instituciones se pongan a ritmo, funcionen, operen, contesten, respondan. Y eso no parece que va a ser posible con la Cámara de Cuentas. Olvídense de Cámara de Cuentas. Lo que ha mostrado hoy el presidente de la Cámara de Cuentas es que ese es un órgano completamente infuncional. Él lo ha descrito, no lo he descrito yo. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, ese hombre dice que es un preso de confianza en la actual Cámara de Cuentas. ¿Cuál será la salida? Al salir del programa y esta mañana, claro que con el pleno de tiempo que tengo, que es escaso desde que termino hasta que llego acá, he consultado a algunos abogados especializados, le digo, en estos casos, ¿qué procede, qué se hace? Es la pregunta que estoy formulando y creo que a partir de ahora se abre un debate, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué se supone que pase? ¿Cuáles son estas declaraciones? Ponerlas en su justo contexto, sin desespero, porque al parecer esto no es una cosa que viene de ahora, no es una sorpresa. Pero no es una sorpresa para los que conocían de eso. Muchos nos quedamos, bueno, sabíamos parte, pero no sabíamos qué tanto. Y por supuesto, entiendo que también habrá que escuchar a las demás. Son 5 miembros, hay 4 personas más, además del presidente de la Cámara de Cuentas, pero es muy significativo y ellos han dado muestras inequívocas de que ahí hay una confrontación casi insalvable. Vamos a ver qué pasa, pero casi insalvable. ¿Será que llegará a donde llegó la anterior Cámara de Cuentas que hubo que hacer el juicio político? ¿Será que llegará ese momento que tengan que irse a un juicio político para hacerle el exorcismo necesario a la Cámara de Cuentas? En la Cámara de Cuentas, ese es el nombre que tiene, el proceso de limpieza, juicio político. Vamos a ver qué pasa. Yo, mientras tanto, voy a ir a una pausa y les pido a ustedes que nos escriban, que nos opinen, que nos digan. Y voy a mostrar parte de esas declaraciones hoy. El programa completo, la entrevista completa, está en la página del programa El Día y se lo voy a poner cuando venga. Ustedes ponen en YouTube El Día RD y les va a salir. Las entrevistas las sacamos aparte y se ponen independientes. Entonces ven o la transmisión entera, pero la gente va a la entrevista, puede ir a la entrevista y vean el contenido, porque eso tiene mucho que ver con la vida en democracia, con la posibilidad que tienen en este país, o que tenemos en este país, que tenemos, de acreditar lo que verdaderamente ocurre y que un órgano fundamental y de control funcione, o sea, lo que en el campo llaman un atrabanco a todo el proceso, porque no estamos hablando de las personas, estamos hablando de un órgano que al parecer, en definitiva, se torna infuncional y lesiona, lastima y da mucha pena, porque había muchísimas esperanzas cuando esa elección se hizo, porque era con otros que se estaban yendo casi a un juicio, que finalmente eso ha pasado los meses, y no ha pasado nada, pero ahí hay un juicio que estaba, una investigación que se comenzó, se hicieron interrogatorios y la misma procuradora adelantaba algo. Así que, señor director, hago este cambio en este momento y regreso de una vez.